advertencia. Las opiniones compartidas por los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con la ideología de la empresa. Si este programa llega a ser escuchado por menores de edad, los invitamos a que sea en compañía de un adulto. Nuestro mundo está lleno de misterios. Preguntas sin respuesta. Sucesos extraños que ocurren sin explicación científica. Misterios que pondrán a cuestionar y poner en duda las leyes de la física. Y si existe o no el otro lado. Yo soy Eduardo Escoto y yo soy Testigo Paranormal. Hola, ¿qué tal amigos de Testigo Paranormal? Sean todos bienvenidos a este su canal de YouTube, a esta su casa, Testigo Paranormal. Mi nombre es Eduardo Escoto y hoy les doy la más cordial de las bienvenidas. Vamos a tener un programa especial en el que vamos a estar recordando, fíjense bien, la primera entrevista, mi primera entrevista que realicé, bueno, fue la segunda, pero la primera entrevista que realicé para un medio de televisión por internet, y fue precisamente una entrevista realizada al contactado peruano Sixto Paz allá en la ciudad de Querétaro, en un portal en donde yo trabajé, que era Radio Ciudad y Poder. Miren, estoy en camiseta, estoy en paños menores porque hoy estoy dejando que sane el tatuaje que me hizo mi amigo Rubén Martínez de Hort Design. Ustedes lo conocen a él y a Sandra por ser parte de los miembros del sendero de la mano izquierda en Hay Alguien Aquí, y él me hizo este fabuloso tatuaje de duendecitos. Entonces tiene que estar ahí fresco para que no como se dice vulgarmente, para que no se sancoche. Entonces hoy les tengo este programa especial, y no sin antes recordarles las redes sociales de un servidor para que ustedes y un servidor podamos estar en contacto. En Instagram me encuentran como @lalo_escoto. En Twitter, @EduardoEscoto con doble S. En Facebook, Eduardo Escoto. Nuestra fanpage es Testigo Paranormal. Además, pongo a su disposición el número de WhatsApp para consultas, para lo que es tarot egipcio, oráculo angélico, limpiezas energéticas, terapias alternativas. Si usted quiere adquirir también un duende, también ahí me pueden escribir ese número. Y desde luego también, si ustedes tienen un relato, alguna historia que hayan vivido con el mundo de lo sobrenatural, bueno, pues ahí lo pueden enviar, pueden enviarme una notita de voz a lo que es el WhatsApp, +57 318 697 3831, repito, el +57 318 697 3831. Y bueno, antes de ir entonces con la entrevista, déjenme ver si ya tengo por acá listo todo, seguramente ya. Denme un segundito. Denme un segundín, mientras configuro esto de acá, para podernos ir directamente con la entrevista. Es que esta entrevista tenía algunas imágenes que yo no sabía que pertenecían a otra persona. Entonces voy a tratar de evitar mostrar esas imágenes para que no nos quiten ese material, porque ya nos habían retirado ese video de mi canal de YouTube, pero logramos rescatarlo aquí. Entonces, vámonos con la entrevista de Sixto Paz Wells y regresamos a Testigo Paranormal. No olviden que este programa es un programa grabado, no estamos completamente en vivo. Sin embargo, voy a estar atendiendo el chat a través de la comunidad Testigo Paranormal. Personalmente lo voy a estar atendiendo. Así que nos vamos entonces a la entrevista con Sixto Paz Wells, reitero, realizada en agosto del 2011. Vamos a ver qué nos cuenta la historia y regresamos con más. Radio Ciudad y Poder.com presenta. Sexto sentido. Metafísica. Actividad.
actividad paranormal, misticismo, maestro Lustad, Alejandra Bolo. Sexto sentido. Buenas noches, una vez más. Bienvenidos a Sexto Sentido. Tenemos un invitado de honor, en exclusiva solamente para Sexto Sentido. Bienvenido, señor Sixto. Es un honor para mí tenerlo aquí al lado mío. Para mí es el honor de estar con usted. Gracias. Gracias. Sí, Esther. Bueno, para las personas que nos acaban de sintonizar, Sixto Paz es un reconocido escritor y arqueólogo con una trayectoria de más de 30 años. Es un contactado peruano que, si bien el fenómeno OVNI siempre es tratado de otra manera, Sixto lo ha tratado por el lado más del contactismo, ¿sí? Y ha tenido la oportunidad de tener contacto con seres de otros mundos. Sixto, ¿nos podrías platicar más o menos, en resumen, cuál fue esta experiencia, Sixto? Sí, la experiencia empezó hace 37 años. Mi padre investigaba los ovnis como un hobby antes que yo naciera. Él, con amigos suyos de la Fuerza Aérea del Perú, tenía un instituto de investigación de los ovnis paralelo a la Fuerza Aérea. Mi padre de pequeños nos enseñó a pensar, no a creer que esto fuera posible. Que un universo tan grande, lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra, lo raro sería que no lo hubiese. Una serie de hechos sincrónicos, de circunstancias, no creo en la casualidad de ninguna manera, precipitaron a que, como jugando, un grupo de jóvenes adolescentes, que éramos hace 37 años atrás, intentáramos una experiencia de contacto extraterrestre. Un año antes del contacto, mi padre fue invitado a una conferencia en una agrupación yoga. Fui acompañándolo y me encontré con un grupo de personas que se dedicaban a temas espirituales sin hacer de eso una religión. Me gustó y me enganché con el tema de la Hatha Yoga y la Mantra Yoga Meditación. Ya de los 17 años me hice vegetariano y todo. Y al año siguiente, en el año 74, salió una noticia en el diario más serio y conservador de Lima, el diario El Comercio, que decía que se había descubierto a través de los vuelos tripulados que el espacio no era un silencio sepulcral como se creía, sino que era mucho ruido, mucha bulla, y que estos sonidos del espacio podían ser mensajes de otros planetas, de civilizaciones avanzadas que podrían estar intentando comunicarse con sus similares en el universo. Entonces mi padre organizó una conferencia como comentario a esta noticia de la existencia del proyecto OSMA, la versión antigua del proyecto SETI, y uno de los conferencistas fue el doctor Víctor Ñañez Aguirre, médico del Hospital de Policía de Lima, miembro de la Sociedad Teosófica, y entonces él disertó sobre el tema de la telepatía, la posibilidad de que seres de otros mundos pudieran estar llegando a la Tierra no solo con naves espaciales, sino que mentalmente, de forma telepática o astralmente, hasta en sueños, podrían estar intentando algún tipo de contacto. De regreso a la casa le conté a mi madre y a mi hermana de lo que se había hablado. Intentamos, como jugando, poniendo en práctica las técnicas de respiración, relajación, concentración y meditación de la yoga, predisponernos y recibir un mensaje extraterrestre. Yo nunca pensé que fuéramos a tener un resultado positivo, pero valía la pena intentarlo. Entonces, como jugando, canalizamos un primer mensaje psicográfico de escritura automática, la ansiedad compulsiva de poner por escrito lo que tú estás captando en tu mente. En este supuesto primer mensaje, un ser llamado Xal, que decía provenir de Ganímedes, decía: sala de hogar buena para hacer la comunicación, me llamo Xal, soy de Morlen, ustedes le llaman Ganímedes, una de las de Júpiter, podemos tener contacto con ustedes, pronto nos verán. Yo naturalmente no tomé en serio, pensé que era mi imaginación, pero mi madre y mi hermana me dijeron que habían sentido lo mismo, solo que no lo habían escrito. Al día siguiente repetimos el experimento con un grupo de amigos y me sorprendí mucho cuando nuevamente sentí las ganas de escribir, y en mi mente siempre la imagen de unos ojos marcadamente oblicuos que me miraban, como un patrón de sintonía que me advertía que el contacto estaba a las puertas. Entonces pedimos una prueba, se nos dijo que fuéramos a 60 kilómetros al sur de Lima, porque el 7 de febrero del año 74, a las 9 de la noche, veríamos aparecer la nave. Y esa sería la confirmación de que el contacto era real. Fuimos desde un día antes para pasar también una noche antes en el desierto. No fuera a ser de que viéramos un meteorito, un satélite, un avión, ¿no?, y pensáramos que ahí estaba la nave prometida. Tenemos que estar completamente seguros. Llega el día de la cita, la hora indicada, el ambiente relajado, chistes, bromas, nadie se creía mucho lo del contacto, éramos 20 personas entre chicos y chicas, cuando de pronto se iluminó la noche como si fuera de día y todos hemos visto salir entre los cerros un objeto luminoso que se desplazó sobre las crestas de las montañas, quedó estable en el horizonte del lado derecho, el grupo que estaba disperso empezó a congregarse y unos con otros a confrontar. Tú lo ves, yo también, que es esa luz, cuando alguien gritó, se está moviendo, y el objeto luminoso comenzó a descender y a crecer en tamaño e intensidad, y llegó a colocarse, calculamos, unos 80 metros encima de todos nosotros. Sentimos pánico, terror, porque proyectó una luz como de mediodía. Giraba sobre sí mismo, luces multicolores, en un objeto en forma de disco, una media docena de ventanitas, y todos hemos captado en nuestra mente, como que nos hablaban al oído, que nos decían que no bajaban, porque no estábamos preparados. Habría una preparación, un tiempo y un lugar. Al cabo de unos minutos el objeto se marchó a gran velocidad,
Y claro, saltamos de felicidad, nos abrazamos entre todos, pero yo no lo podía creer. ¿Por qué nosotros? Un grupo de muchachos intrascendentes en un país en vía de desarrollo, no tenía sentido alguno que tuviéramos una experiencia de este tipo. De regreso a la casa, le contamos a mi padre, que es el científico. Él al principio no nos creyó para nada, pero aceptó acompañarnos con gente de la Fuerza Aérea a un encuentro programado. Y vieron aparecer un objeto en forma de cilindro que calcularon medía unos 150 metros de largo. En ese momento, mi padre vio el objeto y todos lo vimos también, que se enderezó y a velocidad dirigible pasó lentamente por encima de todo el valle donde nos encontramos. Y mi padre después nos confesó de que en ese momento él decía, no puede ser posible, tantos años investigando el tema de los ovnis y al final estos seres vienen a tener contacto con mis hijos y no conmigo, ¿no? ¡Qué injusto! Entonces, al mes, y éramos 8 personas, entre chicas y muchachos, que podíamos recibir las mismas respuestas a las mismas preguntas. Y así que estuviéramos todos juntos, todos reunidos, o cada uno por separado, ¿no? Canalizábamos los mismos mensajes. Y entonces, cada vez salíamos al desierto, teníamos avistamientos de una, dos, hasta tres naves. Y de pronto, ya llegó un momento en el cual los extraterrestres nos dijeron, a partir de la próxima salida, vaya en grupos no mayores 7 personas, grupo de afinidad y de sintonía, preparándose para lo que va a ser el contacto físico. Entonces, nos fuimos 7 personas, hasta ese momento siempre íbamos todos juntos, esta vez fuimos solamente 7, llegamos al desierto y lo que vimos, o sea, lo que ocurrió fue que íbamos todos los 7 en bloque y de pronto yo me desaparecí, me adelanté al grupo sin darme cuenta, aparecí 2 kilómetros delante de todos y delante mío un objeto luminoso, como un domo luminoso, y he visto salir del interior del domo la silueta de una persona con el brazo levantado y en mi mente con toda claridad capté que me decían, ¿no?, que me acercara. Hasta por 3 veces me insistieron, yo en todo momento dije que no, sentí mucho temor. Ya, y llegó un momento en el cual pues vi que esa silueta, o sea, que asomó una silueta antropomorfa humanoide que me invitaba a acercarme. Entonces sentí mucho temor y cuando ya vi que esa silueta se perdía en la luz, temiendo perder la experiencia, pues traté de acercarme, ¿no? Y cuando entré dentro de la luz me encuentro un ser de 1,80 m, su rostro ligeramente más ancho que el nuestro, ojos marcadamente oblicuos. Parecía un coreano, mongol, un oriental. Yo sentí sensaciones de mareos, de náusea, de pérdida de peso. Sentía que todo el cuerpo se me quemaba. La luz era tan intensa que me obligaba a cerrar los ojos. Pero cuando pude abrirlos, veía a esta persona delante mío y me dijo que no tuviera miedo, que estaría una hora con ellos o que el tiempo que yo vivía no correspondería al tiempo de acá. Yo calculo haber estado unos 4 o 5 días con ellos allá, pero cuando volví a traer la luz habían pasado escasos 15 minutos. O sea, a los pocos pasos a traer la luz hemos salido a un lugar distinto a lo que es el desierto al sur de Lima. O sea, supuestamente estaba en Ganímedes a 600 millones de kilómetros de distancia. Ahora, no solamente viví yo esa experiencia, o sea, las 2 semanas, los siete todos juntos, entramos nuevamente a uno de estos domos luminosos y vivimos una experiencia similar. 3 años después de haber salido esto publicado, un cabo del ejército chileno, el cabo Armando Valdés, del regimiento Rancagua, pues también vivió una experiencia similar, desapareció delante de los militares y cuando salió a la luz tenía la barba que crecía varios días y el reloj, el fechador, adelantado 5 días y solamente había desaparecido 15 minutos. Al mes de las experiencias de estos centros, estos portales dimensionales, la nave aterrizó en el desierto y los vimos bajar físicamente a los tripulantes. El ser que bajó de la nave medía 2,5 metros de estatura, pelo corto, un colocano platinado, la parecía como un nórdico, como un escandinavo, a diferencia del otro que tenía rasgos orientales. Entonces nos dijeron que son ellos los que se comunican con nosotros y no nosotros con ellos. Y así como con nosotros, con mucha gente a nivel mundial. Nos dijo que fuéramos a un lugar de las montañas donde seguiríamos viéndolos, Marcahuasi. Fuimos allí, ellos aparecieron, vimos las naves y nos dijeron que abrirían los medios de difusión para que el mensaje de la misión Rama del grupo de contacto llegara a todos aquellos que habían sido preparados de antes. Cuando bajamos de la montaña nos encontramos que se habían dado las circunstancias como para que un periodista español, Juan José Benítez, mundialmente conocido en la actualidad por la serie Los Libros del Caballo de Troya, cuando solamente era un corresponsal más de prensa, la agencia EFE, fue enviado al Perú a cubrir la insólita noticia a un grupo de jóvenes adolescentes. Y en este libro que estamos viendo, precisamente, OVNIs SOS a la Humanidad, él narra la insólita experiencia de habernos acompañado al desierto y el haber visto aparecer, ¿no?, 2 naves, 2 ovnis, para él eran ovnis, objetos voladores no identificados, para nosotros eran BETS, vehículos extraterrestres dirigidos, y se impresionó tanto por lo que vio que Regreso a España testificó a través de Televisión Española y publicó su primer libro. Ahora, la repercusión que tuvo el testimonio de Benítez fue tal que los propios reyes de España lo llamaron al Palacio de la Zarzuela para que les contara personalmente la experiencia que había tenido. Y hubo una
podríamos decir, una euforia en España con respecto a estos temas, de tal manera que he estado en España más de 50 veces en estos 37 años, ¿no?, dando conferencias en universidades, en colegios, en escuelas, a todo tipo de gente, y también se han dado experiencias de contacto. Hemos llevado periodistas allá en España, como Ángeles Maco a la Televisión de Madrid, con su camarógrafo, con su sonista, ha entrado a los centros, a los portales dimensionales, han visto a los seres, ellos han hablado con los seres, los periodistas, no nosotros. Y ciertamente, a lo largo de estos 37 años, 8 veces hemos invitado a la prensa, la última vez en el mes de marzo del año 2009, la autora Ana María Polo, la juez del programa Caso Cerrado en Miami, con las cámaras de Telemundo, nos acompañaron al desierto de Chilca, donde empezó todo el contacto, y vieron aparecer las naves. Si ustedes entran a YouTube y ponen Chilca, marzo 2009, o simplemente entran a la página nuestropasadoextraterrestre.blogspot.com, se van a encontrar ustedes con todos los videos de todos los periodistas que estuvieron presentes, incluso los recortes, los artículos de prensa, donde se narra lo que fue esa experiencia, en donde los periodistas, una vez más, por octava vez, constataron de que el contacto no solamente es real, sino que está vigente después de tanto tiempo. Sixto, es bastante impresionante el escuchar que un grupo de periodistas, y más como este periodista tan conocido como es JJ Benítez, hayan podido presenciar un avistamiento, ¿no? En la actualidad es ampliamente conocido. En aquel entonces era un desconocido periodista, claro, más, ya que precisamente fue dado a conocer por el valor que él tuvo de sacar la cara por algo de lo que a él constaba que era real. Así es, y mencionabas algo acerca de que ellos son los que nos escogen a nosotros, no nosotros a ellos. O sea, cualquier persona puede predisponerse para una experiencia de contacto. Bien. Pero generalmente son ellos los que seleccionan a la gente con la que desean contactarse, pero no porque tal o cual persona sea mejor que el resto, sino porque ellos saben que a través de ciertas personas pueden llegar a un colectivo mucho más amplio. ¿De qué les serviría tener contacto con alguien muy importante que vivió la experiencia y por el temor al ridículo, al desprestigio, jamás se va a exponer comentándolo? O mucha gente, o sea, vive la experiencia y se olvida de que ha vivido la experiencia, porque la mente humana tiene mecanismos de bloqueo que hace que uno olvide experiencias traumáticas. Entonces hay gente que ha tenido contacto y no recuerda haberlo vivido. Lo único que recuerda es haber tenido lo que se conoce como el missing time, tiempo perdido. O sea, horas de su vida en que no sabe qué le pasó. Y en algún momento de su vida ocurrirá alguna situación que funcione como un detonador que saque al consciente la experiencia que la persona tiene grabada a nivel subconsciente, ¿no? Esto es muy interesante. Cuando estabas narrando, pues se me vinieron todas las imágenes, ¿no? Y aún así imaginando es impactante, ¿no? La pregunta es, ¿se comunican de forma, obviamente con sonidos, o todo es telepático, todo es mental? Los primeros mensajes siempre fueron mentales, telepáticos, pero posteriormente ellos hablaron, o sea, ellos nos hablaron en nuestros propios idiomas. ¿Por qué prefieren la comunicación telepática? Porque no solamente transmite ideas, también emociones. Tú sientes lo que están diciendo. No pasa como con nosotros, que ni aún hablando el mismo idioma nos entendemos. Claro. Pensamos una cosa, decimos otra, le llamamos diplomacia, pero todos sabemos que es hipocresía, ¿no? Y como así que está instituido. Pero sí, ellos también pueden hablar. Ya, lo que pasa es que ellos son conscientes del poder del sonido, que la palabra es creadora. Entonces ellos nos dicen que si nosotros fuéramos también conscientes del poder que tiene el sonido, la vibración, la palabra, hablaríamos menos y diríamos más y no diríamos tanta tontería, ¿no? Digamos que lo importante es la vibración que se emite, porque incluye los sentimientos, ¿no? Sí, y no por nada, pues en la Biblia, en el Evangelio de San Juan, dice, en el principio era el verbo, la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba al lado de Dios, y por la palabra todas las cosas fueron hechas. Entonces la palabra es creadora. Así es. A mí me surge una duda, Sixto. Hay algunas personas que han tenido también experiencias de contacto, las cuales narran o explican de cierta manera que estos seres les han pedido que para tener este tipo de contacto deben de tener cierto tipo de alimentación. Insisten mucho en el respeto a la vida, el no comer animales. ¿Qué nos puedes decir de esto, Sixto? Bueno, primeramente, la preparación que los extraterrestres recomiendan no es para tener contacto extraterrestre, es para mantener el contacto, porque tenerlo depende más de ellos que nosotros. Mantenerlo sí ya es nuestra responsabilidad. Y en la preparación hay la preparación física, la mental y la espiritual. A nivel físico, ellos recomiendan primero aprender a respirar. Necesitamos respirar para vivir, no sabemos respirar, respiramos con la tercera parte del pulmón, como que empezamos con la décima parte del cerebro. Entonces hay que aprender a respirar, porque a través de la respiración no solamente oxigenas la sangre, irrigas mejor el cerebro, tienes mejor memoria, mejor concentración, también te carga de electrones. Y esa carga eléctrica se aloja en el sistema nervioso, el sistema eléctrico del ser humano, y crea alrededor tuyo un campo de energía, un cuerpo bioplasmático, cinturón electromagnético, que se conoce como el aura. Y es una protección natural y a la vez también te caracterizas, o sea, permite saber quién eres o cómo eres realmente. Entonces es importante aprender a respirar. Si aprendes a respirar, puedes relajarte, eliminar la tensión y dirigir la atención del cuerpo hacia la mente.
Entonces, eso es muy importante porque muchas enfermedades son psicosomáticas, producto de la tensión y el estrés. Entonces, aprender a relajarse, importantísimo. Pero para eso tienes que aprender a respirar. Respiras, te relajas, aprender a alimentarse. No solamente qué comer, cuándo comerlo, qué actitud comerlo. La célula vegetal, a través de la fotosíntesis, sintetiza alimentos. Una fábrica de vida. Al vegetal se lo comes vivo y una fábrica de vida por la turgencia, la retención del agua. Aparte, en los vegetales, el elemental de la planta, la conciencia de la planta, está desplazada fuera de la planta, en el elemental, ¿no? O sea, los elementales de la naturaleza son entidades que existen, ¿ya? Entonces, la idea de pedir permiso al elemental de la planta. La planta acepta más noblemente el hecho de inmolarse, porque va a integrar nuestro torrente sanguíneo y le va a suponer un salto evolutivo. Mientras que la célula animal es una célula parásita, es incapaz de generar su propio alimento. El animal inmediatamente muerto entra en proceso de putrefacción y se crea una serie de toxinas que el organismo humano se ve obligado a tener que asimilar, lo cual trae consigo un desgaste prematuro de nuestro cuerpo. Además, el animal muere en estado de paroxismo, de tensión, de angustia, segregando adrenalina que queda en la sangre, en la carne. Entonces todo el miedo, la angustia, la depresión en la que murió el animal te la estás comiendo cuando te comes al animal. Al cabo de 7 años, nosotros regeneramos la célula de nuestro cuerpo en función de lo que comemos. Entonces, si comes muerte, descomposición, angustia, depresión, al cabo de 7 años te conviertes en eso. Entonces, con los vegetales comes vida y una fábrica de vida. Con los animales te comes muerte y una fábrica de muerte y dependencia. Es importante tanto aprender a comer como aprender a no comer de vez en cuando. El ayuno terapéutico y limpieza orgánica. Hay clínicas en Suiza que logran revertir y curar enfermedades a través del ayuno terapéutico. Somos como un almacén, como un granero. Continuamente arrojamos forraje y siempre consumimos de lo último que hemos colocado. Entonces, a la medida que seamos capaces de consumir las existencias, limpiar los bajos fondos de vez en cuando, eso también va a traer a nosotros salud. Aprender a respirar, aprender a relajarse, aprender a alimentarse, aprender a no comer de vez en cuando, hacer deporte para evitar el anquilosamiento del cuerpo. El universo es movimiento, hay que moverse. Dejar de lado los estimulantes, todo aquello que afecta al antenaje natural. Por ejemplo, el tabaco tiene sustancias volátiles que perforan el aura y que hacen que uno fácilmente sea acechado por larvas astrales y todo tipo de entidades. El alcohol también abre nuestra aura, nuestra barrera inmunológica, como si fuera puerta de cantina, y permite que entren en tropel todo tipo de bajos astrales que se alimentan también de nuestra energía, minando nuestra voluntad, quitándonos salud y todo. Las drogas, o sea, las plantas alucinógenas, las drogas, aunque se le llame plantas sagradas, destruyen las neuronas del cerebro, que son células irreemplazables, y va neutralizando toda posibilidad futura de desarrollar el mismo potencial psíquico de forma natural. Entonces tú, a través de la meditación, las prácticas internas y todo, puedes lograr lo mismo y sin necesidad de alentar dependencias y sin quemarte el cerebro, ¿no es cierto? Consumir, reducir el consumo de café, de té, todo estimulante que afecta el antenaje natural para predisponer realmente a la experiencia del contacto. Ahora, también es importante el contacto con la naturaleza, salir al campo, acostarse temprano para estar en armonía con el sol y con la luna. Entonces, todo eso ya es la preparación física. La preparación mental es muy similar. Aprender a respirar, aprender a relajarse, alimentar la mente, buenas lecturas, buenas imágenes. No dejar de ir al cine ni ver televisión. Simplemente seleccionar mejor lo que tú vas a ver. También hacer deporte mental. Hay una serie de técnicas y prácticas. En un reciente libro que tengo publicado, ustedes entren a Facebook y pongan Pléyades Editores. Es una editorial mexicana de jóvenes, precisamente, que acaban de publicarme este libro que se llama El Instructor del Nuevo Tiempo, en donde están todas las técnicas para tener y mantener la experiencia del contacto y también para reconocer cuando una experiencia de contacto es cierta o no, para hacer viaje astral consciente, para ver el aura, ya cómo aprender a respirar, cómo aprender a meditarse, toda esta preparación física, mental y espiritual que los extraterrestres recomiendan. De acuerdo. Y bueno, sin duda alguna, el tema del momento es el 2012. Así es. ¿Qué relación tienen los desastres naturales con este tema? Con esta fecha. Sí. Bueno, primeramente, los extraterrestres hace 37 años atrás nos decían que de 1990 en adelante, una radiación extraordinaria de luz violeta procedente del centro de la galaxia, que es emanada del centro de nuestra galaxia cada 26.000 años, iba a llegar con mayor intensidad que nunca. Es como un latido cósmico. Y esta emanación, este baño de luz violeta, ya iba a traer mutaciones, transformaciones en el Sol, en nuestro planeta y en el propio comportamiento de todos nosotros. El mes de noviembre del año pasado, el telescopio espacial Fermi detectó unas emanaciones de luz violeta del centro de la galaxia, que tiene más de 25.000 años de luz de diámetro. Entonces, exactamente lo que los guías nos dijeron hace 26 años, o sea, hace 37 años atrás, pues ahora ha sido corroborado por la ciencia en el mes de noviembre del año pasado. Entonces, los extraterrestres ya nos habían dicho que se venían cambios y grandes transformaciones. En los últimos años hemos visto cómo se ha hablado, pues, de la profecía maya, del Chilam Balam de Chumayel, del libro El Adivino, del brujo jaguar o de las cosas que están por ocurrir. Pues en el Chilam Balam de Chumayel, que es un libro de maya del siglo XVII, hecho en alfabeto latino y en lengua maya,
porque a los mayas les quemaron sus libros, pues, lamentablemente. Entonces casi lo escribieron de memoria. Sacaron 10 copias en diversas ciudades y el más completo es el Chilam Balam de Chumayel. Entonces, en él, de alguna manera ya, los mayas anticipan lo que va a ser justamente esto de las profecías. Los mayas sabían hace 1500 años atrás que la Tierra redonda, que giraba sobre sí misma, que era parte de un sistema solar, que todo el sistema solar giraba alrededor del Sol, al que llamaron Kinichahau, que todo el sistema solar era parte de una galaxia, que girábamos con todo el sistema solar alrededor del centro de la galaxia, donde había un Sol central que llamaron el Hunabku, que nuestro sistema solar no estaba en el centro de la galaxia, sino a 33.000 años luz del centro, y que girábamos alrededor del centro de la galaxia una vez cada 260 millones de años, lo que ellos llamaron el año galáctico. A la vez que estábamos, pues, que nuestro sistema solar giraba alrededor de las Pléyades, y a la vez que giraba alrededor de las Pléyades también se acercaba y se alejaba del Sol central. Y ya este movimiento alrededor de las Pléyades duraba 25.625 años, lo que ellos llamaron, pues, el día galáctico. Y el día galáctico de los mayas, de 25.625 años, estaba dividido en 5 ciclos de 5.125 años cada uno. De tal manera que un primer ciclo era como el amanecer, cuando empezamos a girar y acercábamos y nos empezamos a acercar hacia el sol central de la galaxia, el Hunabku. Después venía la mañana, el mediodía, la tarde y finalmente la noche. Entonces los mayas dataron el inicio de su civilización en el año 3113-3114 a.C., justo en el momento en que empezaba el ciclo más alejado del sol central, la terrible noche oscura de la humanidad, que tendría que terminar el 21 de diciembre del año 2012, en que empezaría un nuevo ciclo de 5 ciclos, el amanecer del nuevo día. Los mayas en ningún momento hablaron del fin del mundo ni una catástrofe. Lo que hablaron los mayas es del inicio, a partir del 21 de diciembre del año 2012, de una era dorada para la humanidad, en donde la humanidad se llegaría a henchir de conocimiento, se expandiría el conocimiento guardado por las religiones, los gobiernos, todo se daría a la luz, todo eso sabría. Entonces los extraterrestres, lo que nos han venido diciendo, también coincidiendo con la profecía maya, es que dentro de pocos días, semanas o meses, o sea, a fines de este año, comienzos del próximo, va a haber una verdadera catástrofe, o sea, un catástrofe de fe, catástrofe, censo, evaluación de fe. Todo lo que nosotros sabemos, todo lo que nosotros pensamos, ya se va a ver cuestionado, porque todo lo que se ha venido ocultando se va a dar a conocer abiertamente, ya sea a través de Wikileaks, a través de Anonymous o a través de quien sea, pero se va a dar a conocer. Porque lo único que puede asegurar que la humanidad acompaña al planeta en su tránsito dimensional hacia la cuarta dimensión, hacia esta gran ascensión, esta gran mutación planetaria, a esta sincronización de los tiempos. Porque las profecías no hablan del fin del mundo. ¿De qué hablan las profecías? Del final de los tiempos. Y para que haya un final de los tiempos, tiene que haber más de un tiempo. ¿Cierto? Claro, así es. Sí, esto es importante que lo recalques, Sixto, porque en muchas ocasiones se toma a mal este tipo de temas y muchas personas suelen hacer tonterías por creer en el fin del mundo, ¿no? Así es. Recordarán ustedes, por ejemplo, que en 1999 hubo informaciones sensacionalistas, interpretaciones antojadizas, que hablaban de que habían profecías que hablaban del fin del mundo para fines de 1999, para el comienzo del año 2000. O sea, la gente estaba con el síndrome de fin de milenio, de fin de siglo. Así Pero es. No había ninguna profecía que dijera eso. Eran interpretaciones antojadizas. Entonces, en Israel, se celebró la fiesta del fin del mundo, la noche del 31 de diciembre para el primero del año 2000. Y entonces la gente se pasó de drogas, se pasó de, podríamos decir, de alcohol y todo, y hubo cantidad de gente que se suicidó con todo eso. O sea, de lo que verdaderamente, por el hecho de no querer sufrir una muerte violenta, prefirieron tener una muerte dulce. Y realmente no fue muy dulce, que digamos. Claro. Ya entonces es ridículo. En las películas que vemos nosotros de Hollywood, como la del 2012, donde hasta el director de la película muere, pues no tiene sentido alguno. O sea, en ninguna parte se habla realmente de que vaya a haber un fin del mundo. Y cuando la gente pregunta, ¿qué va a pasar el 21 de diciembre del año 2012? Yo les digo, la verdad, nada. No va a pasar nada. O sea, porque lo que tiene que pasar ya está pasando y la mayoría de gente no se está dando cuenta. Estamos viviendo un drástico cambio climático, estamos viviendo cambios geológicos, el incremento de la actividad sísmica y volcánica, estamos registrando catástrofes naturales como nunca se han registrado, además catástrofes y cambios radicales a nivel social, político, religioso, espectacular. Lo que pasó en Islandia, que se trató de acallar para que el mal ejemplo no cundiera por toda Europa, pero después siguió con Grecia, siguió con Bélgica, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita que está pasando en Inglaterra, ¿no? Lo que ha pasado en los países musulmanes y todo. Ya en cualquier momento también comienza en Estados Unidos, ¿eh? No crean, y de pronto ya pasó, lo que pasa es que no se informa. Pues estamos viviendo todo eso, y ustedes ven que los medios de comunicación, los canales de aire, las radios, los periódicos, están hablando si le aumentan el sueldo a Messi, o si Cristiano Ronaldo aceptó o no hacer propaganda en calzoncillos. Así o no es. O si podríamos decir, la modelo de moda se ha aumentado los boobies o no, cosas tan ridículas, tan intrascendentes. Caramba, lo que pasó en Japón, o sea,
tenemos que ir ahí pensando a dónde le van a vender todos los artefactos electrodomésticos y todos los automóviles contaminados radioactivamente, porque algún país se lo van a tener que ensartar, ¿no? Porque no se pueden quedar con toda esa producción, claro, ¿no? Cosas como esa. Y además, ¿qué ha pasado? No solamente pues lo anecdótico de que ya nacieron conejos sin orejas allá en Japón. ¿Qué va a pasar con la gente? ¿No? Claro. Y si ahorita revientan las otras centrales nucleares, ¿dónde se van a ir 124, 134 millones de habitantes? Pues ¿qué país les va a dar cobijo, ¿no? O sea, ¿se van a ir a vivir a Cancún o a dónde? Entonces, prácticamente sería, digamos, que las catástrofes y todo eso no son símbolos de fin del mundo, de la Tierra, son símbolos de continuidad, va a seguir sucediendo. De mutación. Como bien lo has dicho, y es así, lo único que se mantiene constante en el universo es el cambio. Así es. ¿Ya? Entonces, lo que estamos viviendo en este momento es una gran mutación planetaria. O sea, el documento secreto de la NASA, que han sido liberados en el año 2004, después de un juicio que se le hizo al gobierno norteamericano para que liberara información considerada clasificada sobre el cambio climático. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué materia reservada? Y no solamente me estoy refiriendo al asesinato de Kennedy o al tema de los ovnis, hasta el cambio climático es materia reservada. Entonces, en estos documentos se reconocía que el cambio climático no es producto de la contaminación ambiental generada por el ser humano. Eso está acelerando el proceso, pero no lo causa. La causa real es el comportamiento anómalo del Sol. Ciertamente, cada 11 años el Sol entra en convulsiones internas, incluso cambia de polaridad, se torna un solo polo magnético, y durante un mes como que se recupera. Empiezan las manchas solares, empiezan las explosiones y todo. Pero nunca antes como ahora, o sea, pero no solamente una tormenta solar, están viniendo seguiditas una tras otra, ¿no? Entonces, todo esto se debe a una, y los documentos de la NASA también lo demuestran, una radiación extraordinaria procedente del centro de la galaxia que está afectando nuestro Sol, está haciendo que el Sol entre en convulsión, que las tormentas solares adquieran proporciones dantescas, y toda esa radiación, todo ese plasma del Sol, más la energía que viene del centro de la galaxia, está llegando a planetas como el nuestro, está afectando el campo magnético terrestre, reduciéndolo al mínimo, calentando la atmósfera, precipitando un drástico cambio climático, porque se calienta la atmósfera, se derriten los glaciares, se derriten los polos, aumenta el nivel de agua dulce en los océanos, ¿no? El agua salada se queda abajo, el agua dulce se queda en la superficie, entonces las corrientes marinas se detienen y después de haberse calentado el planeta se congela súbitamente. Eso sí puede pasar en cualquier momento. Claro. Y toda América del Norte y toda Europa quedaría bajo el hielo, pero bajo toneladas de hielo, no 60 centímetros de nieve. Ya, entonces, ¿dónde iría toda esa gente? ¿Le pedirían visa para entrar a Colombia o a Perú, ¿no? Australia, ¿no? Ya, bueno, o sea, tal como aparece en la película, ¿no? O sea, los mojados venían ahora de Estados Unidos para acá. Bueno, estamos, y esto la NASA también lo dice, estamos a nada de que se produzca la inversión de los polos, que el polo norte magnético se convierta en el sur magnético y viceversa. Y ahora no es que la Tierra se va a poner cabeza, porque el espacio no hay ni arriba ni abajo, pero el cambio magnético de la Tierra está provocando que a partir de diciembre del año pasado se comience a registrar lo que se conoce ya, pero de una forma muy contundente y generalizada, la muerte súbita de animales, miles de aves, claro, miles o centenares de miles de peces, de crustáceos, incluso de gente que está cayendo muerta en los estadios, o sea, a veces en las barras o a veces jugando, deportistas y todo, de pronto se quedan muertos instantáneamente por muerte súbita, y es justamente por el cambio de polaridad magnética del planeta, y no se lleva una estadística de eso. Claro. Algunas teorías, Sixto, hablan de la aparición de un nuevo planeta en la órbita precisamente del planeta Tierra. Ya. Bueno, esto es una mala interpretación de los libros y todo lo que publicó en su momento Zacarías Sitchin. O sea, Zacarías Sitchin, un gran experto en lenguas orientales y en lenguas muertas. Él se puso a decodificar e interpretar las tablillas sumerias en escritura ideográfica simbólica, cuneiformes acadias, babilonias, asirias, persas. Y entonces, haciendo comparación, ¿no? Comparando textos tanto de la India, de otras culturas, o sea, de los distintos pueblos, ya llegó a la conclusión ya de que realmente, pues en todos ellos se hace una continua referencia a la presencia extraterrestre. Entonces habla de un planeta de donde vendrían estos seres que se llamaría Nibiru, ¿no? Y hablaba de dos tipos de seres, o sea, una tripulación de seres bien intencionados y otros que estarían mal intencionados, llamados los Anunnaki. O sea, los hijos del príncipe. O sea, que un grupo de estos seres incluso habrían sido exiliados aquí a la Tierra por mal comportamiento. Entonces, Nibiru, ya de acuerdo a lo que él interpreta, sería un planeta que como que entre un planeta y una nave espacial, ¿no? O sea, como una especie de planeta móvil. Pero realmente lo que pasa es que estamos hablando de que hay naves extraterrestres que tienen kilómetros, cientos de kilómetros de largo. Un ejemplo. En 1999, el satélite GOES-8, un satélite geoestacionario,
fotografió sobre la Patagonia chilena argentina la presencia de un objeto ovalado que se calculó medía 450 kilómetros de diámetro. La fotografía la dio a conocer el gobierno de Chile, los militares chilenos. Gracias a que salió esa fotografía, se supo que 6 años antes, en 1993, el Meteosat había captado un objeto similar sobre los Estados Unidos. Hay una fotografía famosa tomada por el Apolo 11, en el momento que Neil Armstrong y Edwin Aldrin, ¿no?, y Michael Collins salen rumbo a la luna del Apolo 11, pues logran fotografiar, orbitando alrededor de la Tierra, un objeto fusiforme que se calculó medía 500 kilómetros de largo. Ahora, y eso que han censurado fotografías y filmaciones, claro, del Apolo. Imagínense, lo poco que se sabe, dice cosas como esas, imagínense lo que censuraron. Y sí que llegaron a la Luna. Lo que pasa es que nunca nos mostraron realmente qué fue lo que encontraron en la Luna. Por eso hay tanto trucaje en las fotografías y en las filmaciones. Pero sí llegaron a la Luna. Yo tengo una pregunta ahorita que sacas el tema de Nibiru y los Anunnaki. Uh-huh. Hay un tema sensacionalista ahorita, muy famoso, referente a lo que son los reptilianos, la raza reptoide, la raza reptiliana, supuestos gobernantes que ya son de esta raza encarnada en un cuerpo humano, en un estuche humano, ¿no? ¿Qué opinas de esa parte, de su aspecto y todo eso? Bueno, yo lo que les puedo decir es que primero para empezar, lo del cometa Helenín no es Nibiru. Ya no es un planeta que esté entrando en el sistema solar y que vaya a chocar contra la Tierra. Asteroides asesinos existen en el universo y ha ocurrido en el pasado, podría ocurrir en el futuro, pero nada que ver. O sea, olvídense, ya no se presten al juego del sensacionalismo y de todo lo que están metiendo miedo por la internet. Eso por un lado. Por otro lado, lo que a nosotros nos han contado estos seres es que ha habido un grupo de civilizaciones madre. Ajá. Una de estas civilizaciones son reptiloides, otra civilización son humanoides, otras son felinoides. Okay. ¿Ya? Y esas civilizaciones se han extendido por muchas galaxias y por muchas nebulosas, de tal manera que vas a encontrar tú, es como, por ejemplo, ¿por qué aquí en México hay mezcla de raza indígena y española? Porque los españoles vinieron para acá, se da cuenta, después también vinieron los franceses y ha venido gente de todas partes, ¿ya? Entonces, pero llegó un momento en el cual los españoles nacidos en las Américas ya quisieron independizarse, pues cuando Francia invade España y toda la historia que ya conocemos, ¿no? Y entonces, porque además también como que la España y la corte española consideraba ya en un segundo nivel a los españoles nacidos en las Indias, no tenían los mismos derechos, no tenían las mismas oportunidades, claro, bueno, lo que sea. Entonces llegó un momento en el cual todas estas civilizaciones que se han ido extendiendo han adquirido también características propias, a pesar, okay, de que salieron de una raza madre. Entonces, según los extraterrestres, hace 26.000 años los nuestros, dos grandes civilizaciones, los seres de Orión y los seres de las Pléyades, fueron enviados a la Tierra en calidad de guardianes y vigilantes. Estos fueron enviados por un gobierno de otra galaxia compuesto por 24 seres, a lo que ellos llaman los 24 ancianos de la galaxia. Todos los mundos más evolucionados de nuestra galaxia, en capacidad de ayudarse y ayudar a otros planetas que están en vía de evolución, se encuentran bajo la regencia de ese consejo de 24 ancianos. Nuestra galaxia es una galaxia satélite que, junto con otras, gira en torno a una galaxia central que es la M31, la gran nebulosa de Andrómeda. Entonces, cada uno de estos consejos de estas galaxias tiene su propio consejo local y todos tienen un representante en la galaxia central de Andrómeda. De tal manera que la relación entre el consejo central y los consejos locales le llaman la gran hermandad blanca, la estrella, y el gobierno de la galaxia central es los 9 de Andrómeda, que nos recuerdan los 9 señores de la noche de los mayas. Entonces, este grupo de guardianes y vigilantes vienen a la Tierra. El jefe de los guardianes y vigilantes, uno de los Oriones, era un ser de aspecto reptiloide, llamado Satanel. Para los amigos, Satán o Satanás, un extraterrestre. Claro. Que no hay que confundirlo para nada con un ser ultraterrestre. O sería como Lucifer y Satán. Lucifer sería un ser ultraterrestre. Ok. ¿Ya? O sea, los extraterrestres dicen que nosotros vivimos en un universo material de 7 dimensiones. Claro. Más allá de la 7ª dimensión, como en la música, en una octava superior, hay un universo paralelo a este, que, okay, ya no es material, es mental. Y los seres que proceden de allí ya no son extraterrestres, son ultraterrestres. Okay. O sea, de ahí vienen los verdaderos ángeles, arcángeles, tronos, principados, querubines, serafines, potestades, dominaciones. Entonces Lucifer sería uno de estos padres creadores del universo mental del universo material desde el universo mental. Ya son dos entidades diferentes. Entonces Satanás en un determinado momento consideró que los seres humanos de la Tierra éramos impredecibles, que podíamos poner en peligro el orden cósmico. Además, porque nuestro planeta había sido seleccionado por los extraterrestres para tratar de crear las condiciones para que aquí surgiera una civilización con potencial psíquico y espiritual capaz de transformarse con el tiempo en maestros de sus propios maestros. Pero tenía temor de que pudiéramos nosotros más bien poner en peligro el orden cósmico. Y sabotear el plan cósmico. Eso generó una verdadera tensión, unos a favor del plan cósmico, otros en contra. Y esa guerra de galaxias, todavía sus ecos resuenan en el universo. Y lo que se menciona en el Mahabharata, en el Ramayana, en la India, la guerra de los dioses y los semidioses. Lo que se menciona en la mitología griega como la guerra de los titanes. Lo que se menciona en la Biblia como la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad. Ok. Entonces al final Satanás y un grupo de Oriones fueron sometidos por ser ellos los líderes de esta rebelión,
y fueron enviados a la Tierra como deportados y exiliados. No querían venir por la buena, los enviaron por las malas. Y acostumbrados estos seres a vivir miles de años fuera de la Tierra, murieron aquí y quedaron atrapados en nuestro mundo en otra dimensión. Y desde ahí le han declarado una guerra psíquica a la humanidad y se han constituido como un gobierno secreto mundial tenebroso negativo. Ellos no pueden manipular a toda la humanidad porque no están vivos, se han muerto. ¿Ya? Entonces ellos manipulan psíquicamente a gente débil de carácter, débil de voluntad, encendiendo sus carismas y ubicando a esas personas en la política, en la religión, en la economía, en los mandos militares, en la moda, en la música, y a través de ellos tratan de generar el caos mundial y llevar el mundo hacia la autodestrucción. Entonces, podríamos decir que esto lo han hecho a lo largo de miles de años, pero ya en el siglo XVIII, en la segunda mitad del siglo XVIII, se creó en Baviera, en Alemania, ¿no? La orden de los iluminados de Baviera, o sea, los Illuminati. Entonces, Adam de Weisbaum y el barón Nathan de Rothschild se prestaron a este juego, manipulados, podríamos decir, incorporados, poseídos por estas fuerzas satánicas o demoníacas. Y desde aquel entonces, pues, se ha ido creando una secta con 300 familias, ya que ejercen un control, o sea, son como 13 familias principales, ¿no? Pero 300 familias en total, ya que ejercen realmente un control y un dominio sobre nuestro planeta. Que son las que se reúnen en Europa. Claro, y que tienen varios grupos al interior del grupo principal de los Illuminati, como es el grupo de Bindenberg, que son los que manejan todas las finanzas de los Illuminati. Y de alguna manera, Sixto, los hermanos mayores o los extraterrestres, para quien los conoce de esa manera, ¿pueden influir en nuestra vida cotidiana para apoyarnos, para poder realizar ciertos cambios en nuestra vida, o tienen prohibido meterse con el libre albedrío? Bueno, primeramente, ya desde el momento que nos enviaron aquí semejante problema de estos seres deportados que en vez de ayudarnos nos han perjudicado, ellos enviaron también aquí a la Tierra un grupo de 32 seres extraterrestres de 32 civilizaciones diferentes que aterrizaron en el desierto del Gobi en la Mongolia y fundaron la mítica Shambhala, la capital del reino de Agartha, el mundo intraterrestre, y establecieron a través de una red de túneles, galerías, grandes depósitos, archivos del conocimiento, la historia perdida de la humanidad, con miras a que algún día la humanidad accediera a ese conocimiento y eso nos ayudara realmente a liberarnos de esta manipulación por parte de este gobierno secreto mundial tenebroso negativo. Recuerden ustedes, en el capítulo 6 de Efesios, en el Evangelio, dice: la guerra del hombre no es contra seres de carne y hueso, sino contra altas jerarquías celestiales infernales que tienen mando y autoridad sobre este mundo oscuro y confuso. Fíjense ustedes, un caso podríamos decir puntual aquí en México. En el mes de marzo del año 2004, un grupo de británicos quedaron atrapados en las cuevas de Quetzalan, en Puebla. Había llovido diluvialmente, crecieron los ríos subterráneos y ellos no pudieron salir de las cuevas. Defensa Civil de México, demostrando una gran eficiencia, quiso rescatarlos, pero ellos no se dejaron rescatar, exigiendo que estuviera presente gente de su propio gobierno. Vino gente de inteligencia británica y cuando se les rescató de las cuevas de Quetzalan, bueno, resultaba ser que ninguno de ellos era pues ni turista, ni eran espeleólogos, ni científicos. Todos eran miembros de inteligencia británica y nunca habían pedido permiso a ninguna autoridad competente. Cuando el gobierno de México les dijo que quiénes eran ellos, que estaban haciendo ahí, dijeron que no tenían por qué darle ninguna explicación al gobierno de México. Es como que tú llegas a tu casa y te encuentras un grupo de desconocidos y dices: oiga, ¿ustedes qué están haciendo en mi casa? Y te dicen: ¿y a usted qué le importa? Oiga, ¿mi casa? ¿No es cierto? Claro. ¿Qué estaba buscando esta gente? Pues precisamente lo que se menciona en el códice Boturini, el códice de la peregrinación de los aztecas, que dicen que los aztecas abandonaron Aztlán, esa isla continente allá en de los mares donde las garzas emprenden vuelo al amanecer. Estamos hablando del oriente, no estamos hablando del occidente. Ajá. ¿No? O sea, la leyenda de Atlántida, ¿no? Resulta ser que parte del recorrido que hicieron los aztecas fue a través de túneles y galerías. Hablan de que salieron de 5 cavernas del cerro Culiacán, ¿no? Y de una antigua ciudad intraterrena llamada Chicomostoc. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De mundo intraterrestre? ¿De archivos de conocimiento? Al parecer los británicos se creyeron más que nadie en todos esos mitos y leyendas. Claro. Y estaban buscando esa información precisamente ahí. Que fue precisamente lo que estaba buscando, digo, voy a remontar a la época de Hitler, ¿no? Que era precisamente lo que estaba buscando estos Shambhala, archivos, Shambhala y todo eso. Sí, es, ciertamente. Muy interesante. Y de alguna manera, Sixto, estos seres nos, o más bien, tú personalmente y también estos seres te han dicho la forma de que tenemos de prepararnos para este cambio. O sea, ¿hay alguna forma de prepararnos para este cambio sin... y poder seguir todo el orden cósmico? Naturalmente que sí. O sea, técnicas hay muchas, no importa la técnica, lo importante es la actitud. Porque si tú crees lo que haces, creas las condiciones para que funcione. Si no lo crees, no lo creas. Claro. Entonces todo es una cuestión de actitud.
Entonces puedes tener las técnicas más sofisticadas, ya participar de los seminarios y talleres más caros y todo, ya como, o sea, talleres no caros, pero talleres como el que vamos a hacer el sábado y el domingo aquí en Querétaro, ya en donde se enseñan técnicas de respiración, relajación, concentración, meditación, telepatía, clarividencia, a reconocer un contacto, a tener una experiencia de contacto, ya, y si tú no crees lo que estás haciendo, mayormente no te va a servir de mucho. Claro. Pero si tú realmente le asignas la confianza, la seguridad, que realmente eso, si tiene la coherencia, la lógica y ves que te llena, pues puede ser, y lo aplicas, vas a ver realmente la consecuencia de todo ello. Entonces yo le diría, lo que se requiere más que técnicas y prácticas es que se requiere una actitud mental positiva. Saber que todo esto existe, creer que se puede y querer poder hacerlo. Y poner en práctica todo cuanto ha sido enseñado. En la Biblia dicen, no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, ya está todo dicho. Claro. Lo que falta es se lleva a la práctica. Entonces pongamos en práctica todo lo que se enseñó. Y sobre todo, pues, ustedes saben, hace miles de años atrás, Hermes Trismegisto, Totelatlante, enseñó, pues, que nuestro universo material de siete dimensiones tiene siete leyes y principios universales. La primera ley es el principio del mentalismo. Uno puede crear lo que cree. Si tú crees lo que haces, creas las condiciones para que funcione. Si no lo crees, no lo creas. La segunda ley es el principio de correspondencia. Así como es arriba, así es abajo, viceversa. ¿Quieres saber cómo funciona el universo? Conócete a ti mismo. ¿Quieres que el universo cambie? Cambia tú. Todo empieza con uno y a través de uno. Después el principio de vibración. O sea, todo vibra, todo está en movimiento, pero también el poder de la palabra, la magia, el verbo. Uno concreta lo que decreta. Por eso hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno dice. Tratemos siempre de hablar un lenguaje positivo. Para decretar en positivo, transmutar, revertir, cambiar las cosas negativas. Después, a la altura del corazón tenemos el principio de polaridad. A toda fuerza se le pone otra contra igual intensidad. Uno mide la importancia de las cosas que hace en la vida por el grado de oposición que se genera. Si México es el lugar que está predestinado para que se den aquí los dolores del parto, es natural que hubieran después virus sembrados hechos en laboratorio para destruir la economía y claro, destruir el país y acabar con los mexicanos. Era natural que trajeran a todas las mafias internacionales y las pusieran aquí para sembrar el pánico, el miedo y todo, y para destruir el país y todo. Era natural que realmente todo conspirara contra México, ya, porque en el capítulo 12, ¿no?, del Apocalipsis dice, he aquí una gran señal en el cielo, una mujer vestida de sol, o sea, la Virgen de Guadalupe, ya, sobre su cabeza una corona de dos estrellas y bajo sus pies la luna. La palabra México en el idioma náhuatl significa la mitad de la luna. La Virgen de Guadalupe está parada sobre la mitad de la luna. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volara delante de la serpiente a un lugar en el desierto. ¿Qué es esto que dice el Apocalipsis, capítulo 12, sino el escudo de México? ¿Ya? Curiosamente. Y habla justamente que la serpiente conspira contra la mujer tratando de matarla, de acabarla. O sea, realmente se está queriendo acabar con la humanidad, sobre todo con la esperanza de la humanidad, desde México. Y por eso tenemos que creer de que México tiene un rol protagónico extraordinario, porque a toda fuerza se le pone otra contra igual intensidad. Un ejemplo, por ejemplo, el caso de Jerusalén, Jerusalén, es la ciudad de la paz. Su nombre es la ciudad de la paz. Sin embargo, es el lugar donde menos pasa en el planeta. A toda fuerza se le pone la contra de igual intensidad. Después, la otra ley es el principio del ritmo, ¿no? A la altura del plexo solar. Todo el ritmo es que todo está sujeto a fluctuaciones, todo va y viene. Cuanto más oscura está la noche, señales de que el día está más cerca. Si el panorama mundial está tan complicado, es porque algo bueno, maravilloso, increíble está a punto de ocurrir. Pero hay que creerlo para crearlo, y hay que decretarlo para concretarlo. Después viene el principio de causa y efecto. Todo lo que tú siembras lo cosechas, en esta o en otras encarnaciones. Y finalmente, al túnel del coxis, el principio de género o generación. Todo en el universo busca su complementación. Todo tiene su masculino, su femenino, su positivo, su negativo. Con el tiempo llegas a darte cuenta que hasta lo malo no es tan malo porque hace que lo bueno sea más bueno. Exacto. ¿Quién sabría valorar la luz del día si antes no pasa por las tinieblas de la noche? Sí, mencionabas esto que, bueno, te vas a estar presentando. Antes de decir en dónde te vas a estar presentando, sí nos gustaría hacer la invitación a las personas, claro, que nos ven a través de www.radiocidadypoder.com a que se comuniquen con nosotros a Sexto Sentido vía Facebook, al Facebook de Lustad Rosalino. Ya muchas personas que nos están viendo ahorita ya tienen el conocimiento de nuestro Facebook. También Sexto Sentido, así como está Sexto Sentido. Preguntas, testimonios que ustedes hayan, que tengan que hacer, ahí las vamos a estar recibiendo. Y a las primeras cuatro personas que nos manden un mensaje y nos pongan cuál fue el nombre de uno de los seres con los que contactó el señor Sixto Paz, se van a llevar un póster como este, autografiado por Sixto Paz. El señor Sixto Paz. Sixto. Así es que manden sus comentarios. Así es. No, por si acaso, porque no la hagan muy complicada y todo, o sea, los seres que entraron en contacto con nosotros, ¿no? El primero fue Oxal, después vino
Culva, Sampiaca, Canitat, vamos a ver si están poniendo atención. No, pero dije, yo hablo muy rápido, entonces es bien difícil también seguir. Ok. Pero ahí ya tienen una idea. Yo tengo una última pregunta. Hay personas que son contactadas, pero que a veces no lo saben. ¿Ok? ¿Esto deja alguna marca en su cuerpo? Hay un fenómeno paranormal que se llama el dermografismo. Piel, grafismo, marcas en la piel. Entonces pueden ser desde los estigmas de la Pasión de Cristo, ¿no? Que no aparecen nunca en el lugar correcto, sino claro, en la palma de la mano. Ya, más que nada porque aparte de los siete chakras o centros de energía principales, hay otros cinco adicionales y unos están en las palmas de las manos. Por eso tiende a aparecer la escoriación en esta parte. Otros son marcas en el cuerpo que pueden hacer referencia a somatizar la experiencia que tú has tenido, ya sea a nivel astral, a nivel mental o el recordatorio de una experiencia de la que tienes tiempo perdido. Entonces puedes somatizar esto con un tipo de marca. Ahora, siempre existe la posibilidad de que en algún caso usen ellos algún tipo de chip, de cristalito colocado en el cuerpo de la persona para monitorear a la persona, para ayudarla, para lo que sea. Entonces, todo ese tipo de cosas sí existen. ¿Esto va relacionado con los cristales de cesio, Sixto? Dentro de los grupos de contacto hay una iniciación. Ya, o sea, hay un momento en el cual las naves aparecen y proyectan unas de luz sobre la gente ya, y comienzan a materializarse en las palmas de las manos como una especie de primeramente es como si fuese una nievecita, que después hace que las palmas se tornen completamente blancas, fosforescentes. Luego adquiere la forma como si fuera una bola de helado y luego se convierte en escarcha y adquiere la forma de una pirámide, ¿no? En ambas manos. Ya cuando tú lo ves, lo sientes y los que están alrededor también lo ven, ya lo que haces es cruzar las manos al todo el pecho y lo incorporas. Entonces incorporas esto en el cuerpo. Entonces tú sientes claramente como si te hubieras tragado un pedazo de pan o una semilla de oliva y que la tuvieras atragantada aquí metida, ¿no? Entonces los cristales cesio son cristales piramidales que lo que sirven es para transmutar, revertir, cambiar, bajar la intensidad o redistribuir esa energía luz violeta que está llegando al planeta y que lo que ayuda es realmente a encender la magia en uno, o sea, la maestría, la capacidad de usar las facultades psíquicas, la percepción extrasensorial con la estimulación de esa energía de forma positiva y no contraproducente. Así es. Okay. Hay un tema, Sixto, que también es como muy es muy tabú en lo que es el fenómeno ufológico, y es el tema de los crop cycles o los círculos en los campos de cultivo inglés. Yo pensé que ibas a tocar el tema más bien de las abducciones y los secuestros. También lo tocaré. Ya, también. Sí, sí, sí. No, pensé cuando decías, ¿no?, que es un tema así como tabú. Muy tabú y muy complicado, claro. Y todo. Ya, y lo que les puedo decir es lo siguiente, con respecto al tema de las abducciones y los secuestros. La mayoría de los de esas supuestas abducciones y secuestros no son reales. Son parte de un proyecto secreto de la CIA, ¿no?, llamado el MK Ultra, guerra psíquica, guerra astral, mensajes subliminales, manipulación de masas, guerra psicotrónica. Le convencen a la gente que ha vivido tal o cual experiencia que realmente nunca la vivió. Okay. ¿Ya? Es lamentable, pero eso existe. O sea, cuando Estados Unidos e Inglaterra se hicieron de los archivos ya de la SS en los campos de concentración y de los experimentos y todo, se dieron cuenta que estos experimentos con el psiquismo humano, o sea, podían llevar a hipnotizar gente, a sugestionar gente, a hacer de que gente fácilmente sugestionable, que es un 5% de la población mundial, pudiera hacer cosas contra su voluntad. ¿Ya? Como por ejemplo la gente que fue usada para lo de las torres gemelas y todo lo demás. Claro. Ya, ahora, volviendo al tema de los aerolifos. O sea, a fines de los años 70, primero en Australia y luego en el sur de Inglaterra, y hoy en más de 25 países, incluyendo México, han venido apareciendo los llamados agroglifos. Aquí estamos viendo las imágenes de Oliver Castell de 1996, en donde se ven unas esferas luminosas llamadas caneplas, Foo Fighters, Krauss Balls. Esas esferas luminosas ya eran conocidas en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los alemanes pensaron que eran armas secretas de los aliados pensaron que eran armas secretas de los alemanes. Entonces esas esferitas revolotean e imprimen, ¿no?, en fracciones segundo, pues estas figuras en forma, una figura en forma de átomo. Entonces, estas esferas que miden unos 3 centímetros de diámetro hasta 1.5 metros, son como cámaras de televisión controladas a distancia. Por eso uno de los libros que tengo publicados, que se llama Tanis y la Esfera Dorada, narro la experiencia ya de una niña pequeña, es una historia de ficción, pero basada en experiencias reales, una esferita luminosa que entra en la habitación de la niña y entra en contacto con la niña, ¿no? Entonces esas esferitas son las culpables de la mayoría de estas figuras. ¿Cómo se sabe que estas figuras no son un fraude? Que no están hechas por un grupo de bromistas, por dos ancianos jubilados ingleses, Dave Bauer y Doc Chorley, que con un palito y una cuerda de noche oscuras, claro, pues hacen esto. Porque las espigas no están rotas, sino dobladas, estiradas al centro de la figura y con una extraña mutación en los cristales logrando las espigas, lo cual descarta la posibilidad que sea un fraude.
Que sea bueno, un truco, son, ¿no? Así son es. Mensajes. Y además, algunas de estas figuras que acabamos de ver han aparecido a 100, 200, 300 metros de monumentos megalíticos como Stonehenge, Avebury, Silbury Hill, que son realmente lugares que están siendo protegidos por la policía. Hay figuras y por el ejército. O sea, hay gente que cuida esos lugares y es imposible que nadie se pueda hacer una broma sin que nadie lo perciba. Este es interesante porque ahí estamos viendo, ¿no? El sistema solar, aparece el Sol, la órbita de Mercurio con Mercurio, la órbita de Venus con Venus, la órbita de la Tierra sin la Tierra y la órbita de Marte con Marte. ¿Por qué la órbita de la Tierra sin la Tierra? Porque según los extraterrestres, hace 1.200 millones de años, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la figura, miren ustedes, ¿no? Y hace 1.200 millones de años, según los extraterrestres, la Tierra murió producto de impacto de lluvia meteórica que extinguieron la vida en la Tierra. Pero no solamente extinguieron la vida en la Tierra, acabaron con el planeta, no dejaron ni polvo a la Tierra, hace 1.200 millones de años. No estoy hablando del meteorito que hace 65 millones de años impactó contra las costas de Mérida, en Yucatán, y hubo un cráter de 250 kilómetros de diámetro, y precipitó la extinción de los dinosaurios y el fin de la era secundaria mesozoica que inició el terciario. Mucho antes que eso, hace 1.200 millones de años, la Tierra se hizo puré, se hizo polvo. Uno dice, bueno, ¿y cómo puede ser que existamos en la actualidad? Según los extraterrestres, el tiempo en el universo es como una espiral ascendente. En una de las curvas de la espiral, la Tierra murió, pero el universo continuó. Entonces, un grupo de civilizaciones extraterrestres recibió la autorización por parte de jerarquías cósmicas como para venir a la Tierra antes de que la Tierra muriera e impedir de que muriera. Entonces ellos vinieron acá a la Tierra antes de que muriera y se creó un tiempo alternativo paradójico que se ha venido trenzando con el real tiempo del universo. Ustedes van a ver que tanto entre los aztecas como en muchas culturas antiguas se hace referencia a la serpiente de las dos cabezas. Y el mito, ¿no?, tanto náhuatl como de otros pueblos, dice que al final de los tiempos una cabeza se va a terminar comiendo la otra. ¿Qué va a pasar el 21 de diciembre del año 2012? El tiempo real se va a juntar con el tiempo alternativo y de ahí va a salir un tercer tiempo. Ahora, ¿qué pruebas científicas hay de que vivimos un tiempo paradójico, alternativo, en una especie de holograma o tiempo virtual? El 3 de marzo del año 2009, y ustedes lo pueden cotejar por internet, el detector de ondas gravitacionales de Hannover, en Alemania, el Geo-600, detectó unas ondas provenientes de los confines del universo que llevaron a las computadoras a la conclusión de que vivimos un holograma, una realidad virtual. Los científicos en los grandes aceleradores de partículas han descubierto que el espacio entre las partículas subatómicas es tan grande que la materia es una ilusión y lo que hay realmente no es materia, sino información. Entonces, consideran que esto es más bien un holograma, ¿no? Ok, bueno, ¿y estos seres te han proporcionado información sobre el Área 51? Naturalmente que sí. Primeramente, el Área 51 es una base secreta militar norteamericana que no es tan secreta, todo el mundo sabe que existe. Claro. Ya, resulta ser de que en 1947 un ovni se estrelló a 120 kilómetros de la base aérea de Roswell en Nuevo México. Los restos de la nave y los tripulantes fueron llevados a la base aérea de Roswell, le practicaron una primera necropsia, autopsia. A los tripulantes nada que ver con la autopsia que pasaron por la televisión, eso es un fraude, claro. Ya es un montaje totalmente descarado. Los seres extraterrestres que fueron rescatados medían 1.20 metros de estatura, ya tenían 4 dedos en cada mano y en cada pie, el personaje nos muestran ahí medio 1.40 metros, ya, y tiene 6 dedos en cada mano y en cada pie, o sea, nada que ver, pues. Y es un fraude, un montaje hecho a propósito para ridiculizar y desprestigiar el tema OVNI. Bueno, resulta ser de que los restos de la nave y los tripulantes fueron llevados de ahí al hangar 18 de la base aérea Wright Patterson en Dayton, Ohio, de ahí a los cuarteles, a los subterráneos del cuartel general de la CIA en Virginia, y posteriormente a la base aérea del Área 51 en Grumley, Nevada, ya, donde se ha extraído tecnología de estas naves estrelladas que han permitido el desarrollo del proyecto STEEL, de aviones triangulares fantasma norteamericanos. ¿No? Los aviones indetectables, las LF-117, LF-111, el Black Manta, el Black Bear, el bombardero B-2 a la Delta, habrían sido extraídos de la tecnología de estas naves. Oh, yeah. Muy bien, pues. Mira, casi tenemos ya, lástima, tenemos casi el tiempo encima. Sí me gustaría, Sixto, que nos platiques cuántos libros ya llevas escritos, Sixto. 16 libros publicados y un 17º que estoy terminando, que es La Última Frontera, La Vida y la Muerte Según los Extraterrestres, ¿no? Entonces ya son 16 libros publicados y, como te digo, y uno más en puertas. Y ustedes, como digo, entren a Pléyades Editores, o sea, en Facebook, que es la editorial joven que me acaba de publicar este libro, que se llama El Instructor del Nuevo Tiempo, ¿ya? Y si no, también ustedes a través de Planeta México pueden encontrar alguno de mis libros. Ya, o si no, simplemente pongan en Amazon Books o en Barnes & Noble, Sixto Paz, y ahí también les van a salir algunos de los libros que yo tengo publicados. Bien, Sixto. ¿Y tienes algún proyecto a futuro, aparte de los libros? Sabemos que es bien importante la labor de la prensa
en cuestión del contacto extraterrestre y de transmitir este mensaje. Así es, precisamente por eso es que si ustedes entran a la página también de nuestro pasado extraterrestre.blogspot.com de Marco Barraza, este periodista que estuvo con nosotros pues en, con la doctora María Polo en el mes de marzo del año 2009 corroborando la autenticidad del contacto, él acaba de estar con nosotros la primera semana de agosto en un encuentro mundial de contacto de 4 días y medio que tuvimos en el desierto de Chilca. Ya él fue el único periodista presente, ¿no?, durante los 4 días y medio que duró este, esta experiencia de contacto. Así que él en su página también pues narra parte de la experiencia que él ha vivido, más todo lo que la gente pues, vivió, y hay imágenes y un video también muy bonito que él sacó. Sí, eso, tenemos algunas imágenes que nos gustaría mostrarte. Son dos videos muy interesantes, uno grabado en la carretera a Pakistán por unos turistas ingleses, a los que se les aparece una esfera luminosa. Y un video grabado aquí en México, Sexto. Perfecto. ¿Te parece si vamos al video? Sí, sí, sí. Nos lo comentas para ver qué, claro, qué opinas. ¿Con audio, no? Sí. Y súbele más a los micrófonos. Video en donde van en, al parecer en una carretera en Pakistán, sí, sí, y están las niñas que van sentadas en la parte de atrás del vehículo, están observando algo hacia la carretera. Sí, sí, sí. De hecho podemos ver que está nublado, ¿no? Está, este, ahí estamos viendo las la luz. Posteriormente vamos a ver el video que se grabó aquí en México, que es bastante, bastante interesante por el zoom que tenía la cámara de la persona que lo grabó, que estaba a una distancia bastante considerable, y sin embargo se alcanza a ver completamente la figura como de una herradura, ¿no? Así es, sí, sí. O como si fuese un meteoro que estaría precipitándose a la Tierra a gran velocidad, y esto provoque cierta energía calorífica que haga que, como si fuese fuego, ¿no? Sí, yo diría que es un meteorito. ¿Es un meteorito? Sí, es un meteorito. Este sí es un meteorito. Y con respecto al video este de Pakistán, ya este, obviamente pues son británicos porque estaba manejando del lado derecho. Ajá. Ya, y este, quien está filmando es el copiloto que está sentado pues en el lado izquierdo. Así ya. Es. Entonces este, son británicos obviamente. Ya. Lo que es un poco extraño de todas maneras es este, una familia británica, este, tranquila, normal y todo, en Pakistán manejando por la carretera y todo, pues porque hoy por hoy Pakistán es un poco inseguro, ¿no? Claro. Entonces, al decir de que fue filmado en Pakistán y todo, también es una buena forma como para que nadie vaya a investigar realmente la autenticidad del fenómeno. Entonces, eso me llevaría a mí a sospechar, más que el video, que está muy bien logrado, ya la autenticidad del video. Ah, claro. O sea, podríamos decir que fue como un truco y que no fue grabado en Pakistán, ¿no? Porque estaría muy, muy extraño que esta familia estuviera en Pakistán. Y eso es importante porque aquí en Sexto Sentido, Sexto, nos caracterizamos precisamente por ser objetivos. Objetivos. Sí, por eso yo confío en mi sexto sentido. Excelente. Nueva frase tenemos. Rápidamente, por favor, Sexto, háblanos acerca de las conferencias y talleres que estarás dando aquí en la ciudad de Querétaro. Bueno, a todos los amigos que nos están viendo en este momento, tenemos dos conferencias el día de mañana, viernes 19 de agosto, a las 19 horas, el tema de la conferencia, Conexión Cósmica, el Contacto Extraterrestre, en el Centro de Negocios de la UAC, en Juriquilla. Esto es a partir de las 7 de la noche. Y después, el día sábado, tenemos otra conferencia, el 20 de agosto, 19 horas también, va a ser lo del 2012, Los Dolores del Parto Planetario. Y son dos temas diferentes que se complementan entre sí, igualmente en el Centro de Negocios de la UAC en Juriquilla. Y ustedes pueden, para tener alguna información más directa del asunto, llamar al 167-4539, 167-4539, ya para tener mayor información, o ir directamente ya pues al Centro de Negocios de la UAC en Juriquilla para las entradas. Así que ahí vamos a estar dando estas dos conferencias, y también mañana vamos a estar anunciando el seminario taller práctico de 10 de la mañana a 3 de la tarde día sábado y 10 de la mañana a 3 de la tarde día domingo, un taller de 2 días, ¿no?, donde vamos a hacer prácticas, ejercicios, todo eso va a ser en el mismo Querétaro, el taller. Sí, me gustaría comentar también que a las personas que quieran seguir a Sixto Paz en, durante los dos próximos días en los medios de comunicación, el día de mañana, viernes 19 de agosto, Sixto tiene una presentación a las 9 de la mañana con Radio Capital en el 1450 de AM.
Y el sábado 20 a las 10 de la mañana es una entrevista telefónica en Radio Fórmula 1250 de amplitud modulada. A las 7 y media. Radio Centro 7 y media mañana, corrigiendo. Gracias, allá en cabina. Bueno, Sixto, nos ha dado mucho gusto. Yo creo que coincidimos todos, Bárbara, Maestro Lustad, en que hayas accedido a darnos esta entrevista, claro, en Sexto Sentido. Para mí ha sido el placer y el honor de estar con ustedes. Siempre el honor es de nosotros también. Antemano, yo creo que tienes aquí a todos, todos los consideramos ya tus amigos. Pues así los considero también a ustedes. Y pedirles, por favor, a todos ustedes que no crean estos temas, que piensen, reflexionen, mediten e investiguen. Ahora, ustedes van a encontrar en internet, si ponen mi nombre, Sixto Paz, muchísimas páginas, ¿no? Algunas que hablan a favor y otras hablan en contra. Claro. Mi padre decía que hablen bien, que hablen mal, pero que hablen. Lo cual demuestra que estás haciendo algo. La trascendencia. Que haya gente que se dé el trabajo ya para inventar o para tratar de destruir a una persona y toda la labor que se está haciendo. Cuando después de tantos años has podido invitar a la prensa, hasta en 8 ocasiones. Y aparte esas 8 veces de la prensa, también a militares, a periodistas fuera de esas 8 veces, hasta un psiquiatra, ¿no? Y aún así tratan de destruir todo el fenómeno y todo. En vez de tratar de exponer lo que ellos consideran que es lo positivo, lo interesante, lo trascendente y todo. Ya, esto nos demuestra simplemente de que hay una enfermedad que es muy contagiosa y que se llama la envidia, ¿no? Claro. Hay gente que le molesta, le revienta, ¿no? Que a mí me inviten a programas de televisión, a veces incluso pagándome, porque hay gente que ni pagando le invitan. Entonces, pues simplemente, yo no me considero la última chupadita del mango, no me considero nadie especial en estos temas. Me considero simplemente una persona más, ya que lo que he hecho es mantenerme constante dentro de esto, gracias a la ayuda de mi esposa, gracias también a mucha gente con la que estoy viviendo experiencia de contacto, ya que la experiencia de la que formo parte, reitero, es una experiencia compartida y repartida. No es la experiencia de Sixto Paz, es la experiencia de un grupo grande de personas, de las que Sixto Paz es solamente uno más. Sí, y próximamente en el Facebook de Sexto Sentido estaremos publicando precisamente la página que nos proporciona Sixto Paz, esa es la página oficial. O sea, pues www.plancosmico.com. Es muy importante el mensaje que dijo el señor Sixto, porque dice que hay una enfermedad que es la envidia, ¿no? Yo también he dicho, es que yo también padezco de una enfermedad, que es pensar y sentir en voz alta. Entonces yo creo que eso es enfermedad, se llama sinceridad. Ah, ok. Eso es bueno. Claro. Y ojalá sea contagioso. Nos ha dado mucho gusto, Sixto, tenerte aquí en Sexto Sentido, en ciudadypoder.com. Nos despedimos, Sixto. Muchas gracias. ¿Qué les parece? Vamos a un video musical. Esto es el grupo Era con una canción que se llama Volare Meso. Vamos a recordar que vamos a publicar, vamos a repetir el programa en el Facebook, Sexto Sentido, en el Facebook de Lustar Rosalino, y vamos a estar recibiendo sus comentarios, sus preguntas también, y vamos a tratar de contestárselas. Y pues gracias. Y ahí en el Facebook también pongan sus respuestas sobre los seres que contactaron a Sixto. Y ahí pueden ver también el cartel para que vean en dónde van a ser las conferencias mañana y no falten a las conferencias. Así es. Entonces vamos a un video musical y nos vemos la próxima semana en una emisión más de Sexto Sentido. Soy Eduardo Escoto. Hasta la próxima. Paz profunda, bendiciones. Si esto fuera un cómic, los protagonistas serían Aida, Mónica, Eduardo y Tara. Si esto fuera un cómic, vivirían una aventura increíble, con Didi y Aida detectando figuras espectrales a través de una cámara especial, con Didi y Aida sorprendidas ante lo que la cámara revela. Si esto fuera un cómic, tendríamos acción constante, revelaciones increíbles. Si esto fuera un cómic, uno de los protagonistas sufriría un ataque tremendo, terrible, de una entidad oscura y misteriosa. Si esto fuera un cómic, tendríamos emoción, acción, miedo. Si esto fuera un cómic, nos atraparía. Si esto fuera un cómic, sería una aventura increíble. Esto no es un cómic, pero es la más increíble de las aventuras.
Aída y los otros muy pronto. Atrévete, entra al portal del misterio. Gracias por continuar con un servidor aquí en Testigo Paranormal. Y fíjense que tengo aquí en mis manos precisamente uno de los libros que estaban allí en el escritorio donde se encontraba Sixto Paz con nosotros en esa transmisión. Pues me lo obsequió ese día. De hecho, me obsequió dos. Y este es uno de ellos. Y miren, está ahí, se alcanza a ver. Acá está dedicado de parte del señor Sixto Paz Wells a un servidor. Y es un libro, híjole, que si ustedes tienen la oportunidad de conseguirlo, miren, se llama El Instructor del Nuevo Tiempo, conectando con el universo de los arquetipos. Un libro de Sixto Paz Wells que ustedes no pueden perderse y que, bueno, pues gracias a Sixto Paz por habérmelo obsequiado en aquel agosto del 2011. Una de las primeras entrevistas que hice, básicamente la primera en lo que es transmisión de televisión por internet, en ese programa que se llamaba Sexto Sentido, conducido por Lustad Rosalino, por Bárbara, que ya la vimos ahí también, y por un servidor, y que ese fue mi primer programa ahí en Sexto Sentido, y logramos subir el rating. De verdad que ustedes no tienen una idea. O sea, el programa ya tenía su público, sin embargo, cuando llevamos a Sixto Paz, bueno, pues eso se catapultó, y bueno, pues se hizo uno de los programas favoritos de muchas personas que se conectan a través de internet y que gustan de este servicio de la televisión por internet. Pues hasta aquí esta breve emisión de Testigo Paranormal, esperando haya sido de su total agrado. No se olvide de compartir este video en sus redes sociales, activar la campanita de notificaciones e invitar a sus amigos y familiares a suscribirse a mi canal de YouTube. Les recuerdo, mi nombre es Eduardo Escoto. Nos vemos en una próxima ocasión, una próxima emisión aquí en mi canal de YouTube. Yo soy Eduardo Escoto y yo soy Testigo Paranormal. Nos vemos y nos escuchamos en una próxima ocasión. Que tengan una excelente tarde. Advertencia. Las opiniones compartidas por los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con la ideología de la empresa. Si este programa llega a ser escuchado por menores de edad, los invitamos a que sea en compañía de un adulto. Nuestro mundo está lleno de misterios. Preguntas sin respuesta. Sucesos extraños que ocurren sin explicación científica. Misterios que pondrán a cuestionar y poner en duda las leyes de la física. Y si existe o no el otro lado. Yo soy Eduardo Escoto y yo soy Testigo Paranormal.